Quería que escuchen un poco esto, escuchen. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Body Smack, más relajado. Este ruido hermoso siempre se puede ver interrumpido por un camión recolector de basura, no lo puedo creer, ¿no? Justo por la calle que voy caminando yo mientras grabo el episodio. Pero bueno, es así, me tocó a mí. No hay caso, yo no puedo grabar un episodio en el medio de un bosque y que no haya ruidos urbanos. Bueno, en este bosque hermoso, donde prácticamente lo único que se escucha es el ruido de los pájaros, en un momento acaba de aparecer un camión de basura que ahora está doblando, por suerte. ¿Cómo están? Soy arroba Davidito Loco en un nuevo episodio de Body Smack. Y de esta forma, desde, no en vivo porque la conexión a internet es muy mala, pero desde Mar de las Pampas, sí, este año la pandemia hizo que nos quedemos en Argentina y por las dudas, ¿no? Y desde Mar de las Pampas empezamos a transmitir este nuevo episodio de Body Smack. Vamos que arrancamos. Body Smack. El podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, yo acomodándome un poco, llegué ayer, fallé a mi compromiso de grabar el episodio, porque sí, sale. ¿Cómo sucede esto de las vacaciones? Y más cuando uno se va de vacaciones cerca de su casa, ¿no? No cuando se tiene que tomar un avión y donde el horario está establecido y no te podés fallar de ese horario. Les cuento, mientras que hablo con ustedes, para el que conoce Mar de las Pampas, me metí en un camino distinto al que estaba acostumbrado y creo que me perdí. Pero bueno, no importa. Estoy en el medio del bosque, rodeado de árboles, y créanme que es muy lindo, muy relajante la vista. ¿Qué sucede cuando tenés que ir de vacaciones en auto a otro lugar? Me pasaba cuando era chico. Me pasaba todas las veces que hago un viaje, ¿sí? Y por un fin de semana o algo de eso, que nos pusimos con mi esposa a salir a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, más o menos. Lo que sucedió fue que fue fin de semana largo en la Argentina, por eso no grabé ni lunes ni martes. ¿Por qué fin de semana largo? ¿A qué se le llama? Porque hubo carnaval. El lunes y el martes fue carnaval, señores, sí, carnaval. Entonces, no sé si ustedes se acordarán, cuando antes, lo dije en el episodio anterior, el carnaval era una fiesta que se respetaba a rajatabla. Bueno, acá fue carnaval y lo sucedido fue que mi esposa, con más o menos 10, 15 calzoncillos míos, los dejó en el lavadero el sábado, y cuando estábamos almorzando lejos de mi hogar, habíamos salido a comer afuera, nos acordamos que el lavadero, el laverrap, como conocían algunos, el lavadero de ropa, había cerrado a la 1:30, y hasta el miércoles, el día que nos íbamos, no abría. Por ende, me quedaron como 10 o 15 calzoncillos adentro del lavadero, por ende, no tenía calzones para venirme de vacaciones. Así que, punto principal, nos podíamos ir después de que abriera el lavadero, porque si no me iba a venir sin calzoncillos. Siempre recuerdo una historia, le contaba a mi esposa, que había ido a un campamento cuando era chico, que abrí el bolso el primer día y fui a buscar un calzoncillo y no tenía calzoncillo. Dije, no lo puedo creer, tendría 13, 14 años. Me olvidé los calzoncillos. Así que pasaron los 5 días de campamentos y bueno, ustedes sabrán, me entenderán. Pero no, el último día del campamento vi todos mis calzoncillos expuestos en un árbol, como un árbol de Navidad. Y un chico que era muy amigo mío, para que no lo crean, hoy sigue siendo muy amigo mío, me los había robado todos el primer día y los colgó, los expuso el último día, habiéndome dejado todos los días del campamento sin calzoncillos. Y gritando, miren, el sucio no usó calzones en todo el campamento, el sucio no usó calzones en todo el campamento. Y toda la gente me miraba, ¿cómo? ¿No sabes que no? Es que pensé que me los había olvidado, pero este tarado me los sacó del bolso. Bueno, acordándome de esa anécdota, nada. Entonces, yo tenía que esperar que abra el lavadero para poder traerme los calzoncillos. Conclusión,
Abrió el lavadero. El lavadero abrió a las 8 de la mañana. O sea, nosotros queríamos ir a las 8 o 9 de la mañana. El lavadero abrió a las 8 de la mañana. Tenía mis calzones limpios, aromatizados, con olor rico, ¿no? Digámoslo de esa forma. La cosa es que todo muy lindo, pero empezamos a armar los bolsos, que salimos, que no salimos, que esto, que aquello, las dos nenas, esto y aquello, terminamos saliendo 11 y media de la mañana. Bueno, eso fue un nerviosismo bastante grande. Y bueno, no importa, teníamos saliendo 11 y media de la mañana para variar. Pero aquí estamos, de vacaciones, al fin y al cabo. Acabo de hacer mi primera corrida matutina, que es algo de lo que más disfruto hacer cuando estoy de vacaciones. Obviamente un poco complicado de la cintura, no sé por qué, vengo con un dolor hace varios días. Y varios días, estoy hablando para decir 2 meses, a veces más, a veces menos. Y nunca me he tomado nada, voy a tener que tomarme algo porque pude correr solo 35 minutos y más después no, porque ya estaba, me dolía. Generalmente corro 40, 50 minutos a la mañana. Pero más allá de todo eso, en mi primera corrida matutina es la primera vez que salgo con mi iPhone. Y acá vamos a hablar de un poco de tecnología, ¿no? Con mi iPhone 12 Pro Max a correr. El teléfono más grande que ha hecho Apple en la historia. Sí, el más grande, el más pesado. Ya me acostumbré a tenerlo en la mano. A tenerlo en la mano y me desacostumbré a ver el otro, el 12 Pro, que lo tiene mi esposa. Me parece pequeño. No sé por qué elegí ese teléfono anteriormente. Me sigue pareciendo hermoso en cuanto a su tamaño y diseño. Y que la grandeza del 12 Pro Max hacen que un poco se pierda esa belleza. Pero sí tengo que admitir que la pantalla del 12 Pro Max es muy, muy linda para disfrutar, para consumir contenido. Y en cuanto a la mano, después de un rato se vuelve pesado, es verdad. A veces se vuelve incómodo, pero en este viaje, ¿sí?, que he tenido que bajar en estaciones de servicio, que he tenido que manipular cosas, ¿sí?, mientras manejaba a veces, no porque me ponga a ver el teléfono ni nada por el estilo, pero entre una cosa y la otra, he podido o he tenido que escribir mensajes de texto con una sola mano y lo he logrado, sin correr el teclado ni nada por el estilo. Cosas medias locas, ¿no? Pero he podido. Y ahora saliendo a correr, la verdad que mi mano se amoldó lo más bien al tamaño del 12 Pro Max. Lo más bien. Y he podido correr con el teléfono. Estuve buscando un estuche que tenía para ponérmelo en la cintura, pero no lo encontré. Lo tiré hace poco. Mi esposa me dijo, me lo hiciste tirar hace poco. Sí, te lo hice tirar hace poco y ahora lo quiero. No lo encontré, pero por eso salí con el teléfono en la mano. La verdad que nada, se pudo usarlo más bien. Entonces, haciendo un balance entre lo que me dura la batería, lo excelente que es para consumir información por la pantalla que tiene, comparado contra lo que pesa, que es mucho más que otro teléfono, pero y su tamaño, ¿no? Contrarrestando esas cosas y haciendo un balance y un resultado final, te podría decir que te puedes acostumbrar lo más fácil y que es positivo todos los pro que tiene contra las contra que pueda llegar a tener. Son muchas más las pro y hace que puedas elegirlo tranquilamente como un teléfono, creo hoy, el mejor del mercado. Van a salir con otros teléfonos. Ya solo, ¿saben por qué el iPhone lo hace el mejor teléfono del mercado? Por el sistema operativo. Eso es lo mejor. Por más que le pongas a todo lo otro, Android es muy bueno, pero la verdad que iOS es tan confiable, tan seguro, tan robusto, tan fuerte. Ni siquiera macOS o Windows en su mejor momento o cualquier sistema operativo que me puedan decir es tan seguro como iOS. Y me van a decir, no, se puede quebrar por acá, se puede quebrar por allá. Pueden decirme lo que quieran. Anda tan fluido, tan bien. Creo que es uno de los mejores aciertos que hizo Apple en crear un sistema operativo como iOS. Bueno, conclusión. Aprobado un 10%, en 10 puntos el iPhone Pro Max. Bueno, los dejo.
Está viniendo ahora la topadora que aplana el piso. Acá no hay calles de asfalto. Esa es una de las bellezas. Voy a ver si hay una linda foto de los árboles. Y con esto los dejo. Arroba Davidito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias. Este título creo que lo voy a llamar Los calzones de David. Adiós.